Y avanzamos en este recorrido para conocer las noticias más importantes a esta hora en el oriente colombiano y regresamos a Bucaramanga, exactamente al centro de la capital santandereana. Allí se encuentra Carlos Cárdenas porque él conoció de un reciente operativo que realizaron las autoridades que permitió la captura de 6 personas que al parecer se dedicaban a la extracción de material en jurisdicción del páramo de Santurbán. Carlos, ¿qué más detalles se conocen de este operativo? Cordial saludo. Pues esta extracción de oro ilegal se detectó dentro de los límites del páramo de Santurbán, así lo advirtieron las autoridades. Afortunadamente se logró por parte del ejército y la fiscalía detectar a los galafardos y se logró la captura de estas personas. Este es el momento en el que las autoridades hacen efectiva las capturas de los mineros ilegales. Ellos fueron sorprendidos en un socavón extrayendo el material aurífero. En inmediaciones del páramo de Santurbán, en Beta, Santander, fue intervenido un frente de minería ilegal en la modalidad de socavón, que generaba pérdida de capa vegetal, contaminaba la quebrada del volcán y ocasionaba el desplazamiento de la fauna. Según las autoridades, las minas ilegales generaron daños al medio ambiente. Lo más preocupante es que la zona de protección ambiental se vio afectada, puntualizó la fiscalía. Aquí fueron capturadas y judicializadas 6 personas. En las investigaciones se constató deforestación, entre otros efectos a los recursos naturales. La zona afectada se ubica dentro de la reserva de Santurbán, ubicada en el municipio de Betas. Los capturados se enfrentan delitos como daño ambiental y extracción de minería ilegal. Esta información es la que tenemos por el momento. Yo soy Carlos Cárdenas. Oriente Noticias está informando.